Muchas gracias. La verdad que muy orgulloso de estar acá frente a ustedes y tratar de invitarlos a un pequeño viaje que tiene que ver mucho con mi vida y desarrollo como persona y también del punto de vista profesional. ¿Por qué holística de las regiones polares? Bueno, me asocio mucho con esta actividad de la Antártica, pero siempre estoy tratando de inculcar en mis alumnos o quienes tengan la oportunidad de conversar, con quien tenga la oportunidad de conversar de estos temas, normalmente le doy el énfasis de que no solamente debemos centrarnos siempre en un área, ¿ya? La holística nos invita, desde el punto de vista de la educación, a que tengamos una concepción de las cosas de un todo, de una totalidad, ¿ya? No seamos, por ejemplo, acá en este momento, aquí en este escenario, en este auditorium, somos un todo. Aquí yo no los diferencio a ustedes por establecimientos. De hecho, sé cuáles son los establecimientos, pero no sabría decir quiénes son, desde cuál establecimiento están viniendo. Para mí son un todo. Conformamos un todo. Entonces, para tener una visión o un conocimiento de la Antártica, tenemos que primero tener una visión global de lo que significa los polos, en este caso, que son los lugares donde se concentran la mayor cantidad de hielo de nuestro planeta. Es fundamental, y como yo decía inicialmente, que me acompañen en esta aventura de la vida, fundamentalmente porque me hago acompañar de un libro, fíjense, de un libro, está un poquito antiguo, igual que yo, ¿ya? Pero tiene una historia que me ha acompañado durante, digamos, de la edad en la cual, como ustedes, como escolares, ¿ya? Siendo un escolar como ustedes, yo este libro lo encontré botado, ¿ya? Para que ustedes tengan una referencia, lo encontré botado en Avenida Bulnes, cerca del inmigrante yugoslavo, cuando yo iba al colegio. Y lo encontré botado, lo recogí y lo primero que vi y leí decía, porque ya sabía leer, los polos, ¿ya? Y me llamó mucho la atención y lo abrí y encontré unas fotografías extraordinarias de unos hombres que parecían de otro planeta, ¿ya? Así como los que estamos viendo en las imágenes de Roald Amundsen y el otro que descubrió y conquistó el Polo Norte, ¿ya? Entonces, yo miré para todos lados, vi que no tenía dueño el libro y lo guardé. Y me fui al colegio, anduve con mi libro todo el día y hasta los días de hoy me acompaña, ¿ya? Ustedes pueden asociar en el tiempo cómo, siendo un escolar, encontré este libro y hoy día estoy hablando de los polos, estoy hablando de la Antártica, ¿ya? Entonces hay un recorrido que me ha acompañado fundamentalmente el conocimiento de toda esta globalidad con respecto a un área específica que tiene que ver con las zonas polares. Esto con el tiempo, claro, yo estudié en una universidad, como decía ahí, soy profesor de educación física. Estudié en la ciudad de Osorno para buscar mi región porque era muy difícil venir cada feriado que había o cada vacaciones venir a mi tierra, era muy difícil, era muy costoso. Por lo tanto, yo buscaba mi ambiente en algunos lugares cercanos de Osorno. ¿Y cuáles eran los que más se parecían? Los volcanes, el volcán Osorno, el volcán Puyehue, el volcán Puntiagudo. Y me empecé a aproximar a estos lugares para encontrar el coirón en altura, la nieve, el hielo, y no me fui dando cuenta y con el tiempo me fui perfeccionando en un conocimiento muy, muy fuerte con respecto al entorno, a la naturaleza. Fui conociendo la naturaleza. Y esto se tradujo con un valor agregado, porque la verdad que era un hobby para mí, lo que era entretenerme y buscar un espacio para mí, se fue transformando en una actividad que me gustaba mucho, ¿ya? Sentirme haber escalado, por ejemplo, el volcán Osorno y ver desde esa altura, ver la isla de Chiloé, ver los parajes que circundan toda esa zona de la región de los lagos, fue impresionante, a mí me impactó mucho. Y por lo tanto fui conduciendo mi vida profesional en conocer más el entorno y desarrollarme profesionalmente en esas áreas. Fundamentalmente en el juego con la naturaleza, en la recreación con la naturaleza, y así todo me fui creando una
situación de formación muy sólida y muy compacta que hoy en día se favorecen ciertos estamentos dentro de lo que es la universidad, en este caso la Dirección de Programas Antárticos, muchas veces con actividades propias de los científicos y los investigadores. Yo puedo desarrollar ahí mis actividades acompañándolos para cuidarlos, estar atento al tema de la seguridad, donde nos desplazamos a veces en algunos glaciares o visitamos la Antártica, etc. Ustedes algunos vieron imágenes de un documental. Tuve la oportunidad, sin perder mi condición de docente, de educador, de siempre darme un tiempo para poder rescatar alguna información y poder entregársela a ustedes, los estudiantes, que son mi público favorito y que son quienes realmente yo quisiera que esto se vuelva a repetir. Este encuentro con este libro, ustedes puedan sentir la misma necesidad de encontrarse conmigo quizás en este charla que te charla. Vamos a estudiar un poquito, hacer un repaso de en qué consisten estos lugares. Fundamentalmente, la presencia de la molécula del agua en nuestro planeta es esencial. Debemos darnos cuenta que la Tierra es única entre todos los otros planetas, a merced del atributo de la abundancia de la molécula del agua. ¿Ya? A pesar que escuchamos por ahí que hay escasez de agua en algunos lugares del planeta, pero fundamentalmente para que se desarrolle la vida es necesario de que exista el agua. Sabemos muy bien qué es lo que hacen los científicos de la NASA para buscar vida en otro planeta. ¿Qué es lo que buscan primero? Agua. El significado del agua es vida. Ahora, nuestro planeta tiene condiciones apropiadas que permiten que estas sustancias, fundamentalmente esta combinación de la molécula del agua en sus tres estados, gaseoso, sólido y líquido, permita que exista este equilibrio que nosotros le denominamos la vida. ¿Ya? Sin estas sustancias comunes no podríamos existir. ¿Ya? Sin embargo, existen aquí gracias a accidentes de gravedad y de temperatura. Es decir, está todo bien elaborado, está todo bien diseñado para que nosotros tengamos vida y podamos compartir con nuestro entorno. Un alcance con respecto a que si nuestro planeta fuera más pequeño, su fuerza de gravedad sería menor, por lo tanto, el agua se evaporaría, ¿ya? Y se perdería en el espacio. Esto quizás es lo que le ocurrió al planeta Marte, que estamos viendo en noticias a veces científicas, en literatura, en la cual nos muestran un planeta que está seco, pero que muestra ciertas cicatrices que demuestran en cierta medida que sí existió agua. La fluctuación de temperaturas en nuestra atmósfera es apenas una entre infinidad de probables combinaciones, pero por fortuna abarca los pocos grados relativamente en que agua, vapor y hielo puedan coexistir, ¿ya? Mancomunados. Veamos, aquí hay imágenes de que ustedes pueden, pareciera que no hay nada, ¿sí? Pero ahí tenemos la molécula del agua, en presencia. Tenemos el agua, fundamentalmente, en estado líquido. Tenemos el hielo, que es el agua, en estado sólido. Y algo de vapor, ese fue un día espectacular, en la península Antártica, muy cerca de la base O'Higgins. Si hubiésemos visto nube, podríamos graficar fácilmente el estado del agua en estado de vapor. La condición del agua. Las regiones polares son fundamentales porque desarrollan a través de la historia del mismo planeta los cambios climáticos, que estamos muy familiarizados y muy atentos a lo que va ocurriendo en nuestro planeta con respecto al cambio climático, al calentamiento global, que son como situaciones que vamos escuchando muy frecuentemente, pero aquí yo hago una crítica al periodismo que muchas veces le dan un alcance dramático y no es tan así. De verdad que nuestra presencia humana en el planeta, que ha superado la cantidad de habitantes hoy en día con respecto a años o décadas anteriores, por supuesto que sí, estamos acelerando el proceso, pero es un proceso natural. Para ello es delicado el equilibrio entre la temperatura, entre el agua y el hielo. Ya varias veces el equilibrio favoreció el hielo y esto está confirmado fehacientemente gracias a estos estudios de muchos científicos que se aproximan a los glaciares o a la Antártica propiamente tal o a la zona polar norte, ya del polo norte, sacan testigos de hielo donde ellos pueden hacer los estudios y sacan información con respecto a lo que ocurrió en la Tierra hace millones de años atrás. Y eso le ha entregado una información en la cual se ha permitido detectar de que sí han existido periodos glaciares y periodos de calentamientos globales. Este no es una novedad,
no debiera ser una novedad para la humanidad. Ya es una cosa que ha ocurrido siempre y ha estado de manera cíclica favoreciendo, como dice allí, el hielo, y los glaciares avanzaron hasta cubrir casi toda la superficie terrestre. Luego retroceden por espacios largos periodos y durante los cuales Groenlandia y Antártica, esto es extraordinario, tuvieron características totalmente diferentes a como nosotros las conocemos hoy en día, ¿ya? Con bosques, selvas, fauna muy particular, a pesar de que hoy en día la Antártica posee fauna muy particular, pero en esa época, cuando existían los bosques, habían otro tipo de megafauna. Esto nos conlleva a hacernos muchas preguntas y sabemos que no tenemos todas las respuestas, y así va a ser siempre. Nunca vamos a tener la totalidad de las respuestas. Pero ese es el carácter del método científico, a lo cual todas estas actividades los invito a ustedes a que se vayan integrando con este conocimiento. Otras fotografías de la Antártica que favorecen en cierta medida la imagen de cómo el hielo puede estar en condiciones muy sólidas y compactas en una superficie, pero también se va como desgranando desde los mismos glaciares. Y aquí a veces leemos erróneamente, yo en esa parte trato de luchar un poco frente a mi carácter de educador, de tratar de decir de que no es que la Antártica se esté derritiendo así como que es algo malo. El iceberg que vemos ahí, que es el trozo de hielo que se descuelga del continente, tiene una misión, tiene una tarea, ¿ya? Y navega por los mares cumpliendo una función fundamental, y que muchas veces ustedes lo hacen inconscientemente y de manera cotidiana cuando tienen un vaso de Coca-Cola y este vaso de Coca-Cola no les agrada la temperatura que tiene. La Coca-Cola les gusta a ustedes tenerla más helada. ¿Qué le colocan? Hielo, ¿ya? Entonces pensemos que estos icebergs cumplen la misma misión. No en un vaso Coca-Cola quizás, pero pensemos de una manera más global. Cuando se están calentando los océanos, por lo tanto, el planeta, como si tuviera vida, dice, tengo que romper estos trozos de hielo y enviarlo para enfriar un poco más el agua. Los extremos polares. Tenemos alguna referencia. En el orden natural de nuestro planeta, las regiones polares ocupan una posición única, ¿ya? Existen algunos escenarios cercanos a los polos que tienen las mismas características. Es el caso de Groenlandia, en el caso del hemisferio norte, es el caso de nuestros campos de hielo aquí en Patagonia, que en cierta medida no están reflejando lo que ha ocurrido millones de años atrás o miles de años atrás. Las regiones polares, extremos auténticos de la Tierra, reina el frío, que es la antítesis de la vida. Pero no es tan así. No están así porque necesitamos de ello. Recuerden las primeras diapositivas, ¿ya? Son fundamentales la molécula del agua. La presencia del agua es fundamental para la vida. Y si está en estado sólido es porque permanece en el tiempo y nos permite sostener la vida. Las capas de hielo de Groenlandia, que está ubicada en el hemisferio norte, ¿ya? Cercanos al polo norte, y de la Antártica constituyen los únicos desiertos absolutos totalmente desprovistos de vida. Desprovistos de vida relativamente, porque en su periferia sí existe una condición de vida que es muy característica y propia de estas regiones. Podemos identificar y diferenciar, por ejemplo, el polo norte, ¿con qué lo identificamos? ¿Con qué animal? Con el oso polar. ¿Y la Antártica? Con los pingüinos, ¿ya? Cuando, fíjense, hace muchos años atrás y todavía no descubrían realmente estos territorios, habían imágenes, y de hecho en este libro salen algunas imágenes, dibujos, que mostraban a los exploradores del Ártico, donde se ubica el Polo Norte, en la cual hacían dibujos y adornaban el dibujo con osos polares y pingüinos, ¿ya? Y había un error garrafal ahí, pero era el desconocimiento. Después, con el tiempo, se dieron cuenta que los pingüinos solamente habitaban en regiones muy particulares del Antártico. Estos enormes depósitos glaciares influyen en todo el globo terráqueo, aunque las poblaciones lejanas no lo adviertan. Y aquí está esto que tiene que ver con la visión holística de los polos, ¿ya? Muchas veces nosotros estamos como muy ajenos a lo que esté ocurriendo en el hemisferio norte, pero realmente si nosotros tenemos esta visión holística de decir soy parte de la humanidad,
Yo creo y prefiero decir de que nosotros conformamos la humanidad. ¿Ya? No somos solo una ínfima parte, sino que somos la humanidad. ¿Ya? La humanidad es un todo, el planeta es un todo. Y fíjense que nosotros formamos parte de una capa del planeta. ¿Ya? Escuchamos hablar de las capas de la atmósfera, la ionósfera, la biósfera, pero nosotros somos como seres inteligentes, conformamos también una capa que rodea el planeta Tierra y tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la inteligencia. ¿Ya? Eso nos diferencia un poco de las otras capas, pero formamos parte de un todo. Desde las regiones polares, sus tormentas y sus ondas frías llegan a todas partes, regulando así en el ambiente en que han prosperado la vida y las civilizaciones. Yo siempre me preguntaba, cuando tuve la oportunidad, en Antártica encontraba con gente que era de Brasil, y yo decía, ¿qué andan haciendo los brasileños en Antártica? Si ellos tienen sus propios problemas, una visión aislada. ¿Ya? Ellos tienen el Amazonas, que el mismo valor que nosotros le podemos dar a las regiones polares, el Amazonas la tiene. Se le conoce como el pulmón del planeta, ¿ya? Donde está la selva, donde está la producción de oxígeno mayor en todo el planeta. Y mi pregunta era esa, ¿por qué ellos se preocupan tanto de la Antártica si ellos tienen problemas con el Amazonas, que se preocupen del Amazonas? Hasta que, siempre inquieto, uno como educador, como investigador también, siempre tienen que estar haciendo preguntas para poder descubrir el mundo. Y un brasileño, un amigo, me dice, para nosotros es sumamente importante conocer la Antártica porque así podemos detectar y favorecernos con mucha información de lo que puede ocurrirle al Amazonas. ¿Pero cómo es eso? Claro, todo lo que ocurre en la Antártica, como dice allí, desde las regiones polares, sus tormentas y sus ondas frías llegan a todas partes del mundo. Y eso provoca un impacto sobre el Amazonas que lo favorece, ¿ya? Frente a la precipitación, por ejemplo, a las precipitaciones de lluvia, a los periodos de sequía, y todo esto está mezclado en un todo para poder favorecer la persistencia y la habitabilidad o la sustentabilidad, más bien dicho, de esta región del planeta. Para ello es sumamente importante. Después voy aprendiendo y asociando de que los pingüinos que muchos de ustedes a veces han visitado, estos pingüinos que están cerca de Punta Arenas, las pingüineras, tanto en Isla Magdalena como en la región Otway, ellos hacen un viaje y curiosamente van hasta Brasil. ¿Ya? ¿Y qué es lo que están utilizando para llegar allá? Las corrientes marinas. Entonces ahí empecé a entender mejor de que la Antártica influye en el ambiente, en el entorno, en la atmósfera, ¿ya? Y también en las corrientes marinas. Y ahí llegamos al tema de los icebergs que van enfriando las aguas, las hacen más pesadas, se van en las profundidades, se van acercando al Ecuador y se calientan un poquito más y van avanzando. Y crean todo un motor en el planeta que permite que el planeta tenga ciertas características desde el punto de vista del clima en determinadas regiones. Los polos. Aquí ustedes no se me van a ir sin saber la diferencia que en el fondo es el equilibrio de los polos. ¿Dónde, desde la perspectiva y la visión de ustedes, dónde creen ustedes que está la Antártica? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? El lado derecho, ¿ya? Y si se fijan bien, tiene ciertas características que la hacen muy particular. Y el polo norte, o el Ártico, está en esta imagen del lado izquierdo. Esta imagen, yo siempre me preguntaba también por qué hicieron tanto gasto o tanto esfuerzo humano para llegar a la Luna y hoy en día la Luna sigue manteniendo esa faceta romántica, ¿ya? Y de lo científico no pasó nada. Hasta que leí una vez un artículo de un astronauta que todos esos esfuerzos fueron para tener una visión del planeta desde la Luna. Y ahí sí que nos dimos cuenta de que nuestro planeta es nuestra casa, ¿ya? El lugar donde habitamos. Por lo tanto, debemos cuidarla porque es nuestro hábitat. Aquí estas imágenes nos representan específicamente estas dos zonas polares, el Ártico en su izquierda y el Antártico en su derecha. Pero fíjense bien, el Ártico que está a su izquierda es un océano, ¿ya? Es el océano más pequeño del mundo, el océano Ártico. Y en la posición que está congelado, ¿ya?
pasa un periodo, se acercan a los periodos estivales y se empieza a descongelar. Pero fíjense, este océano está rodeado de continentes, de tierra. ¿Ya? ¿Qué pasa en la Antártica? La Antártica es un continente rodeado de océanos. ¿Ya? Hay muy poca tierra. Podemos diferenciar que el continente, el hemisferio sur, el hemisferio austral, es el hemisferio marítimo, porque hay mucho más agua que tierra. Y el hemisferio norte, hay más tierra, por lo tanto lo debemos reconocer como el hemisferio continental. ¿Ya? Y ambos tienen sus características propias que le permite ser reconocido como Ártico y Antártico. Sigamos. Otra imagen, sigamos con las imágenes. Las fronteras polares. Aquí hay una explicación, más bien dicho, de que es un poco difícil decir dónde comienza realmente el Ártico y dónde comienza realmente el Antártico. ¿Ya? Y las opiniones son diversas. El botánico generalmente estipula que las zonas árticas y antárticas son desde la última línea que existen donde están los árboles. De ahí hacia el sur, en el caso del Antártico, es considerado zona antártica. Y de ahí hacia el norte, zona ártica. ¿Ya? El climatólogo traza su frontera a lo largo de una cambiante línea donde se registra una temperatura media de 10 grados. ¿Ya? El geólogo propende fijar las fronteras polares conforme a los límites continentales. Hasta aquí hay tierra, de aquí hay para allá es una zona ártica o antártica. La frontera por excelencia en las regiones polares y fuera de las opiniones climáticas de vegetación o de terreno es exclusivamente la luz. Existe en los polos un punto donde existe solamente en el centro, por decirlo así, para que ustedes lo entiendan, existe un solo día de 24 horas. Ya después, entrado en época estival, hay muchos días con sol y casi no tenemos noche. En el periodo contrario, en invierno, tenemos muchas noches y pocos días. Pero hay un punto exacto, tanto en el Antártico como en el Ártico, en que existe un día de 24 horas, donde se produce el recorrido del sol como nosotros lo conocemos. ¿Ya? Sigamos. Entre la periferia, los círculos polares ártico y antártico y los polos, aumenta progresivamente la oscuridad en el invierno y en el verano la luminosidad. ¿Ya? Yo tuve la experiencia cuando estuve en el área del Monte Vinson, una experiencia que relativamente traumática porque al ver el sol girar alrededor mío, el sistema circadiano, mi fisiología, estuvo como perdida varios días. Porque yo no sabía si a las 12 que indicaba mi reloj, si era medianoche o era mediodía. La única señal que tenía que si era medianoche era porque tenía un poco de sueño. ¿Ya? Y la del mediodía era porque tenía hambre. Entonces, por ahí podía hacer cierta diferencia. Pero tenía unos segundos de duda en qué momento del tiempo estaba. Y esto lo producía el sol. Imagínense cómo estamos condicionados gracias a nuestro astro rey, que es el sol. En los polos mismos existe veamos la del espejo, ¿ya? La del espejo. Eso. Bueno, la pregunta era, ¿qué es lo que es eso? Algunos dicen lupa, pero fundamentalmente yo lo que quise colocar ahí es un espejo, ¿ya? Ese es un espejo. ¿Qué es lo que hace un espejo? Uno se mira, ¿ya? Yo casi ni me peino al mirarme en un espejo, pero me miro igual, a ver cómo me quedó el bigote y todo eso, ¿ya? Pero ustedes cuando tienen un espejo hacen un juego siempre. ¿Qué es lo que hacen? ¿Ah? Reflejan, ¿cierto? ¿Y qué es lo que esto que viene ahora? ¿Oh? ¿Y la Antártica? ¿Qué es lo que es? Volvamos a la de atrás. Ese es un espejo. ¿Y esto que viene ahora? También es un espejo. ¿Ya? Fíjense que una de las tareas fundamentales de la Antártica es el reflejo de los rayos solares. ¿Ya? Permite que reboten. Si no existiera la Antártica, estaríamos ardiendo. Todo el planeta estaría ardiendo. ¿Ya? Porque no podría soportar la carga de radiación que emite el Sol. Y para ello la Antártica entonces pasa a tener una condición muy bonita, que a mí me parece muy, muy entretenida. Lamentablemente no tengo la imagen acá, pero
creo que la última imagen nos puede favorecer y que ya vamos terminando para poder ofrecer la, sigamos la otra, esa imagen. Si se fijan ustedes, el espejo se agranda en invierno, ¿ya? Nuestro espejo del planeta se agranda. ¿Por qué? Porque crece el hielo marino alrededor del continente. Entonces, cumple una función vital y podemos agradecerle a la Antártica todas sus características, porque en el fondo, ¿qué es lo que está permitiendo? De que nosotros estemos disfrutando de la vida, disfrutando de nuestra vida escolar, disfrutando de los amigos, de la presencia de nuestros padres, de nuestros familiares, de todos los que nos conforman en nuestro entorno. Yo quisiera que, finalmente, para cerrar esta charla, ustedes se den la posibilidad absoluta de tener una visión mucho más global con respecto a estos territorios. No solamente vayan al mall, vayan a la zona franca y anden ensimismados en lo que sucede en la ciudad, sino que tengan una mirada. De repente suban a un cerro por ahí, el Cerro de la Cruz, ya ahí cambia todo. Cuando miran, pueden ver Tierra del Fuego, la isla Dawson, el Estrecho de Magallanes. Si van al Cerro Mirador, van a poder ampliar su visión hacia Seno Otway, ver el Istmo de la península de Brunswick, ¿ya? La invitación es esa, tengan mayor contacto con la naturaleza, mayor contacto con su entorno y van a ver que ustedes van a tener mayores posibilidades de crecer. Esa es mi charla de hoy día. Muchas gracias. Yeah.